Bueno, ayer, ustedes saben que se conoció el informe de ex post del Fondo Monetario Internacional, en el que, en realidad, para nosotros no nos dice nada nuevo, que el préstamo de 44.500 millones de dólares fue un fracaso, ya lo sabemos, que se las fugaron todas, ya lo sabemos. El problema, hay dos temas ahí, porque por otro lado me parece que hay que aprender, tenemos que aprender colectivamente a hacer de nuestro enojo algo propositivo, algo que nos convenga, explotar cada uno por su lado, enojarnos porque las cosas no son como cada uno de nosotros quisiéramos, volverse despectivo, meter a todo el mundo en la misma bolsa, me parece que no sirve para nada. Me parece que eso, si hay algo que tenemos que relevar de este fascismo que tenemos enfrente, es que no tiene fisuras. Ustedes han visto halcones, palomas, entre ellos se matan, tampoco es, digamos, no es que no haya diferencias, las hay y muchas, pero a la hora de vérselas con nosotros, digamos, con nuestros representantes, no hay fisuras, porque como son intereses, la verdad que no es esperable una implosión dentro de Cambiemos Juntos, Cambiemitas, o lo que sea, como se llame. Podrá haber una línea más dura y otra más blanda, pero a la hora de los bifes siempre van a estar en contra del pueblo argentino, eso ya lo sabemos. Lo interesante del informe del Fondo Monetario, me parece a mí, es que es una patada en el hígado a Macri. Creo que tenemos que tener en cuenta eso. Macri, dentro de la Argentina, sigue reteniendo, y ahora vamos a pasar al enorme poder que retiene, porque todos los poderes fácticos están alineados atrás de la figura de Macri, porque él representa los intereses del poder real en la Argentina, del poder de siempre. Pero para el Fondo Monetario, Macri es una figurita. Para el Fondo Monetario, entregar a Macri para el Fondo Monetario no es una tarea complicada. Y este informe, del que no nos tenemos que olvidar, los expone, porque no es, no son los peronchos los que le dicen a Macri que se la fugó, no son los cacas, los cucas, los que le dicen a Macri que se la fugó. Es el Fondo Monetario Internacional el que, después de analizar la gamba que metió también, porque acá ahí está involucrado el Fondo Monetario, que violó su propio estatuto, y eso en la negociación con Guzmán yo creo que va a tener un peso. Por supuesto que es un peso que no queremos, porque por más exitosas que sean las negociaciones que pueda llegar a llevar adelante Guzmán, que a mí me parece que tiene mucha muñeca y que es realmente un personaje, un economista interesante y que está parado en un lugar de no cinismo, me parece que este informe es una basurita que puede llegar a ser aprovechada en beneficio de ese acuerdo que, lamentablemente, lo mejor que podría pasar es, en realidad, lo más factible es que se patee lo más que se pueda para adelante el tema de los pagos, pero hay otras posibilidades. Hay otras posibilidades, porque lo que el fondo puso en el informe es información que, por supuesto, ya la sabía. No es que se dieron cuenta ahora que Macri fracasó ni que se fugó la plata, y tampoco pueden salir indemnes de haberles prestado, haber hecho el mayor préstamo de la historia del Fondo Monetario, haber convertido ese préstamo en un préstamo político-ideológico. Eso, de alguna manera, lo van a tener que pagar. Yo decía de controlar el enojo, y me lo digo a mí misma, que soy muy enojona, como ustedes habrán visto. Hoy estoy con un tono así, porque uno se sulfura, y son tantos los motivos para sulfurarse que termina haciéndose daño a uno mismo, a su salud, a su estado de ánimo, y
lo que necesitamos es inteligencia, lo que necesitamos es astucia. Por supuesto que también necesitamos liderazgos, ¿no? Y no es que falten, tal vez no sean los que deberían ser, pero me parece que es un momento ahora hacia fin de año, con la pandemia que está recrudeciendo de una manera impresionante, con la embestida que vamos a tener que atajar y que son tan previsibles que ya sabemos cuál es. Se van a oponer al pase sanitario, van a empezar con la infectadura, no nos van a dejar en paz, van a volver a dudar de las vacunas o de las vacunas a los niños, bueno, van a seguir con todas esas estupideces con las que nos estuvieron rompiendo los quinotos todo el año pasado, junto con Viviana Canosa, con todos los de La Nación Más, etcétera, etcétera. Quizá nos tienen hartos. Y ahí va el otro punto que me parece que está en el aire y que hay que tomar nota y que hay que conducir o encastrar de una manera inteligente, pero estar está. Escuchábamos y comentábamos, creo que ayer, con el compañero de Chubut, que salió al aire para explicarnos un poco la situación chubutense en relación con la minería, la megaminería, que hace pocos días en esa pueblada que hubo y que forzó a Arcioni a dar marcha atrás con su impudicia, la gente gritaba que se vayan todos. Y yo decía, a mí no me gusta escuchar eso, me suena muy helicóptero y hay que tener mucho cuidado porque del otro lado están todos apostando a eso. Todos los cambiemitas están apostando al helicóptero. Entonces, abonar a... No lo digo por Arcioni, que si se quiere ir, que se vaya, ¿no? No estoy defendiendo a Arcioni para nada. Me estoy refiriendo a un plano nacional. Bueno, hoy empecé a... Yo veo mucho las redes de todo el país, de gente de todo el país. Y empecé a darme cuenta de que hubo un tuit de Juan Ramos Padilla, del ex juez, que decía, es juez, que decía que él se imaginaba, creo que decía a Cristina, Alberto y a Massa yendo hacia la Corte Suprema y exigiéndoles que se vayan todos, pero esa plaza tendría que estar llena de gente, algo por el estilo, ¿no? Y después empecé a ver que eso, de algún modo, ese contenido de ese tuit de Ramos Padilla, cuando algo pica tanto y se replica de maneras más o menos parecidas, en diversas formas, a través de diferentes voces, se reconstruye el contenido, se replica, se comparte, es que lo que decía ese tuit está en el aire, y eso engancha con lo que decía yo ayer, un poco fuera de tono, la verdad, un poco sulfurada, pero es que yo participo también, como digamos, no estoy en la nube de Facebook, estoy en la vida real, con lo cual participo de todos esos estados de ánimos populares, y es que estamos hartos. Esto que han hecho ahora los jueces macristas, y no es que a mí me moleste que un juez sea macrista, como no me molesta que un juez sea peronista, como no me molesta que un juez sea radical. El tema con los jueces macristas es que son indignos, que son que hacen cosas ilegales, como todo el macrismo hace cosas ilegales. Ese es el problema con el macrismo, no con una filiación partidaria. Los jueces siempre han podido tener una identificación partidaria, pero a la hora de hacer su trabajo, es como los periodistas, podemos tener una filiación partidaria, pero no podemos decir que una cosa que pasó, no pasó, o que una cosa que no pasó, pasó. Es decir, hay un contrato con la realidad que tanto los periodistas debemos respetar, y los jueces, el contrato con la realidad que deben respetar es la Constitución y las leyes. Y eso es lo que no hacen los jueces macristas. Y, bueno, en estos últimos días nos estuvieron dando
un festival de impunidad, de canallada, de desvergüenza, que obviamente genera una indignación atroz, porque ya no se puede seguir así. Yo recordaba hoy que por la causa Memorando, que fue un mamarracho, que fue perversa, que fue, hasta usaron a uno de los de ellos, el cadáver de uno de los de ellos, el de Nisman, para generar todo esa causa bochornosa que le costó la vida a Héctor Timerman, por la que Cristina fue acusada nada menos que de traición a la patria, usaron esa figura, usan las figuras que de alguna manera los aluden a ellos, porque los traidores a la patria son ellos. Haber tomado un préstamo de 44.500 millones de dólares, haber endeudado al país por 100 años, habernos hecho perder de esta manera la soberanía económica, de una manera tan brutal, porque no lo hicieron creyendo en una política que no funcionó. Lo hicieron para afanársela, se la robaron, se la dieron a sus amigos o se la repartieron entre ellos y se la robaron. Entonces, por un lado, yo quiero recoger el que se vayan todos, quiero que se vaya la Corte Suprema, quiero que se vayan, porque no sirven, porque mientras estén esos jueces en la Corte Suprema y mientras esté el fuero federal ocupado por esta especie de asociación ilícita, y si habrá en el futuro una figura que los pueda abarcar a todos estos runflas que son políticos, que son jueces, que son fiscales o que son periodistas o dueños de empresas periodísticas, es asociación ilícita. Pero además, además de dejar eso en el aire, porque no creo, la verdad, que Alberto Fernández firme un decreto como el que nosotros estamos esperando. Entonces, en algún momento va a haber que ir a esa plaza y va a haber que expresarse, como se expresó Chubut. Va a haber que expresarse popularmente, colectivamente, va a haber que expresarlo de una manera de cuerpo presente. No ahora que hay que volver a cuidarse, pero cuando se pueda hay que madurar esta idea y hacer escuchar el reclamo de que esos cuyo jefe, cuyo organizador está prófugo en Uruguay y se van a seguir profugando porque no hay gente que esté a derecho, ni los jueces, ni los fiscales, ni nadie que está en esa banda está a derecho, repudian el derecho. Entonces algo va a haber que hacer tarde o temprano, lo haga Alberto Fernández o lo haga la gente por sí misma plantándose frente a los tribunales. Que me acuerdo que Eve fue la pionera hace varios años, que se paró frente a los tribunales y dijo esto. Bueno, varios años después estamos concluyendo que la ficha bajó colectivamente y que si no es el gobierno, será el pueblo el que se plante frente a los tribunales y diga, basta, no podemos ser rehenes de estos tipos que sacaron entrada antes que nosotros. ¿Para qué? Para que llegue el 2023 y nos vuelvan a perseguir y nos vuelvan a encarcelar y para que ninguno de ellos pague nada. En este país, señores y señoras, si alguien tiene que ser acusado de traición a la patria, se llama Mauricio Macri. Ahora venimos. No dejes de suscribirte a Muy Politizado y activa la campanita para no perderte ninguna entrevista o editorial. Y de paso, te contamos que podés aportar a este proyecto con una colaboración mensual. Entra al link de la descripción y sé parte de la comunidad de aportantes.